es el momento. No te conviene hacerlo. En un mundo que dice no, creemos en el valor de un sí. Sí a creer en tu familia. Sí a soñar. Siste Crédito, lo hacemos posible. La quinta etapa del clásico RCN 2024, la etapa reina, más de 4.800 metros de desnivel, saliendo desde Ibagué y terminando en Manizales, 183 kilómetros. La etapa de las etapas que ahora sí organizó la clasificación general. Una gran victoria de Kevin Castillo del Team Siste Crédito, que en realidad se encuentra muy bien para este duelo de titanes. Repite victoria el hombre del Siste Crédito. Acá en imágenes tenemos el ascenso por la línea, donde Guavita del Colombia Potencia de la Vida figuró. Es un hombre que viene haciendo una gran temporada, un gran prospecto por parte en el ciclismo nacional. Y ya rumbo a Manizales, ahí tenemos las imágenes por el paso del Roble, el control del NU, de Rodrigo Contreras, pero al final empezaría a mover muchísimo la carrera Edgar Andrés Pinzón del GW Erco, Diego Pescador también, y Kevin Castillo, lógicamente, quien sería uno de los que más atacaría al final. Y a falta de 500 metros, acá lo tenemos, ataca en solitario, acaba con las piernas de sus rivales, llega con los brazos en alto, celebra Kevin, celebra su familia y celebra la familia de Siste Crédito. Es el nuevo líder, acá lo tenemos en el podio, sigue Pescador al comando de la sub-23, encantador lo que está haciendo el 100% huevos, brillando acá también en la montaña con el novato y el nuevo líder, Kevin Castillo. Kia. Movement that inspires. Y bueno, muy contento, demasiado feliz con este liderato. Siempre soñamos con ganar, con dar lo mejor de nosotros, pero la verdad no me esperaba llegar a ser clásico también. La idea de nosotros desde esta mañana era subir la línea muy calmados, tranquilos, a rueda. Ya aquí en los últimos 2 kilómetros era donde íbamos a intentar buscar la carrera. La idea era lanzar a Guerrero, a Castaño, para mover la carrera y que Kevin y Wilson estuvieran atentos ahí para el remate final. Y afortunadamente Kevin respondió y contraatacó en los últimos metros, 500 metros, y sacó una luz importante para ganar. La verdad es que no pensaba que hoy me iba a decir de líder. Hoy sí soñamos con la etapa y hay corredores muy fuertes que son referentes para mí. Bueno, y hoy ganar y tener la camiseta de líder es muy bonito para mí. Uno siempre sueña y siempre queremos hacer las cosas bien, pero bueno, no me lo imaginaba de esta manera. Ganar así como lo hice fue algo bonito para mí, gracias a Dios. Y bueno, y a mis padres que hoy me dieron un plus que están hoy acá en la llegada.